Gracias, presidente. Yo quiero reparar en varios temas, presidente. Primero, hubiera sido interesante conocer el objetivo de esa presentación, porque no entendimos cuál es el objetivo y cuál era el contenido de la propuesta. O sea, simplemente escuchamos que va a haber una presentación de Nerguate y en este momento no sé cuál es el objetivo. Primero, siempre nos preocupa a esta mesa cómo se ordenan las prioridades para poder escuchar a invitados a la instancia de jefes de bloque. En el entendido de que Nerguate está haciendo una propuesta, una presentación para apoyar una iniciativa de ley, creyendo que ese es el objetivo, porque no se dijo, yo querría hacer algunas afirmaciones y me parece muy irrespetuoso ante el pueblo de Guatemala que la presentación lleve consigo muchas falsedades. Las municipalidades no están cobrando alumbrado público, es la empresa la que cobra. Aquí se ha hablado que las municipalidades cobran. No es cierto. Ese cobro, voy a tomarle la palabra que la diputada quien me antecedió usó, ese cobro no es arbitrario. Ese cobro es una decisión pactada en convenio con las municipalidades y la empresa de Nerguate y sus subsidiarias. Y no estoy inventando cosas, ya hay acciones, hay 169 procesos penales iniciados por la Contraloría General de Cuentas que traen toda esa información que no es mía. Entonces hay 169 municipalidades denunciadas penalmente desde hace un año por el cobro ilegal entre Nerguate y municipalidades pactado, basado en la tarifa que la Comisión Nacional aprueba, y que un año que yo fiscalicé ese tema, sumaba alrededor de 240 millones de quetzales en alumbrado público de cobros ilegales. Basado en el cobro ilegal de alumbrado público, que cientos y miles de guatemaltecos no tienen el servicio de alumbrado público, basado en eso, la Contraloría muy atinadamente presentó las 169 denuncias. Hoy tengo entendido de que frente a ese desorden, el Ministerio Público durante 6 meses se tardó en hacer las auditorías sobre esos cobros, porque como no es la municipalidad quien lo hace, sino la empresa, y pactan devoluciones, y hubo problemas para transparentar el cobro, cantidades y movilidad de las cifras, entonces tengo entendido de que han habido ampliaciones de las denuncias en torno a ese tema. Entonces, hay muchos elementos ahí que no son. A mí me hubiera gustado saber si lo que expusieron es cómo podría ser en el futuro las cosas. Pero en este momento no son así como las han presentado, para nada. El tema de la igualdad y la equidad, tanto la igualdad del cobro como la equidad del cobro, es grave. Aquí hay gente en el área rural que está pagando 50 y 60 quetzales de alumbrado público y la relación no es con las municipalidades. Sería interesante, presidente, escuchar a los alcaldes que nos expliquen precisamente estos temas. Por eso yo decía, ¿cómo se ordenan las prioridades para definir y discutir estos temas tan importantes para el país sin tener a todas las partes en esta discusión? Entonces, en ese contexto hay muchas cosas injustas en donde el pueblo de Guatemala paga el altísimo costo. Ya salió publicado también y presentamos una denuncia, y yo como presidente de la Comisión de Transparencia ante la Contraloría para revisar eso. Por ejemplo, todo el sistema de cajeros automáticos del país se le beneficia con el subsidio. Y hay gente en la zona 14, no sé dónde más, en edificios, por la cantidad de consumo, también se le aplica ese subsidio, en donde evidentemente no necesitan ese subsidio. Entonces, no hay mecanismos de control de ese subsidio. Yo creo que sí es importante analizar el tema. Es importante resolver el problema. Hay millones de quetzales que el pueblo de Guatemala pagó sin que estuviese obligado a pagarlo. Se han cometido ilegalidades resueltas en amparo por las cortes del país para recuperar la energía. Por lo tanto, se evidencia una altísima crisis y conflictividad social
sin precedentes. Yo no veo en el país otra empresa que sea sujeta o parte de una crisis social tan grande en Guatemala. En la historia del país yo no conozco una empresa que haya generado tanta conflictividad social en todo el país. Habrá de todo, sin duda alguna. Habrá gente que hace lo que decían en ilegalidades y eso es asunto de los tribunales. En ese sentido, también hay un expediente en la Presidencia de la República y en la Procuraduría General de la Nación en examen de la intervención del Ejecutivo, que se ha pedido la intervención al Ejecutivo de las empresas estas, para generar algún mecanismo de solución a esa conflictividad. Personalmente creo que la iniciativa podría generar condiciones de solución a cierta problemática. Me parece simplemente, lo rechazo totalmente, mejor dicho, que en la iniciativa se establezcan mecanismos para que las empresas cobren lo supuestamente adeudado, que las municipalidades de su presupuesto se les obligue a pagar como se ha hecho en varios convenios que han firmado. Eso sí es intolerable e insostenible éticamente y jurídicamente. Creo que es pertinente entonces tener a colación la posición de la Contraloría de Cuentas y su análisis. Hay un análisis muy extenso de todas las ilegalidades contenidas en los convenios, que sería un punto de partida importante para revisar si la iniciativa podría estar a la altura de algo justo, correcto y legal. Pero en este momento obligar a que el pueblo de Guatemala pague una deuda que no existió porque no hubo alumbrado público, obligar al pueblo de Guatemala a que asuma responsabilidades o las municipalidades. Hoy hay un problema serio y no lo habían visto. En las siguientes semanas y meses los alcaldes van a iniciar a buscar requisitos para competir en las elecciones y 169 que no van a poder. Y entonces ellos sí están ofreciendo mecanismos de solución porque y quieren demostrar ante los tribunales que sí fueron obligados a firmar convenios y que no tienen ni idea en qué condiciones se están haciendo esos cobros ilegales. Entonces, no tomé la palabra para preguntar porque me he dedicado varios años en recibir estas denuncias, estamos analizando esos temas. Como presidente de la Comisión de Transparencia he presentado denuncias y he acompañado esas 169 denuncias en contra de 169 municipalidades y mi conclusión es que debemos revisar esa iniciativa en un sentido estricto de salvaguardar los intereses de la población guatemalteca y no permitir que se legalice un despojo permanente y mensual que se le está haciendo a cientos de guatemaltecos. Gracias, presidente. Insisto, no era una pregunta, simplemente una aclaración del trabajo que ya se está haciendo, documentado en el Ministerio Público y también en la Contraloría General de Cuentas.